Amiguitos, la receta de hoy de estos riquísimos pambazos, mire. Un riquísimo pambazo súper esponjadito, mire. Bárbaro. Vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, ahora les traigo otra receta, un especial. Vamos a hacer unos pambazos, ¿ok? Tenemos aquí 3 tazas de harina, o ya sea 12 onzas, o ya sea 336 gramos. Tenemos una taza de agua, o ya sea 200 mililitros de agua. Tenemos 28 gramos de mantequilla, o ya sea una onza. Tenemos una cucharada sopera de levadura seca, o ya sea media onza, o ya sea 15 gramos. Tenemos 5 gramos de sal y cucharada y media de azúcar, ¿ok? Vámonos pues, entonces eso es todo. Vamos a agregar más aquí y agregamos los 200 mililitros de agua, a ver cuánto más se va. Ok, vamos a amasarlos por 15 minutos, bien amasadito, que se deshaga bien la levadura, bien deshecha. El agua tiene que estar a temperatura ambiente, la harina de preferencia que sea de fuerza, tres ceros o dura. Si no hay, pues ocúpenla a todo uso, ¿ok? Si van a ocuparla de todo uso, le ponen un poquito menos de agua porque es un poquito más húmeda. Esta, como es 14% gluten, es más seca, ¿ok? Más, entonces se agarra un poquito más de agua. Vamos a agregar aquí la mantequilla, ¿ok? Así. Este es un pambazo estilo chapaneco. Bueno, hay de en México, es casi iguales son. Hay uno de Veracruz que es redondo y lleva harina. Y también hay otro igualito como este que voy a hacer, también que lleva harina también. Y el vamos a agregarle aquí 50 mililitros más de agua, ¿ok? Ahí está. Y también al estilo Hidalgo, que es este, que es igualito como el de Chiapas, ¿ok? Así son estos pambazos, especialmente para tortas. ¿Ok? Bueno, entonces utilizamos 250 mililitros de agua. Vamos a amasarlo por unos 12 minutos más, ¿ok? Sale pues. Ok, amiguitos, así nos quedó bien amasadito, miren. Ok, entonces lo vamos a dejar aquí por 30 minutos y regresamos ya para formar nuestros pambazos, ¿ok? Ok, amiguitos, entonces miren, así nos quedó bien esponjadito. Ok, aquí vamos a sacar 6 piezas. Ok, 6 pambazos. Ahí está. Excelente. Bueno, entonces aquí, este lo vamos a dejar ahorita. Lo vamos a dejar así unos 10 a 15 minutos que se esponje bien para poderlos ya colocar en nuestra charola engrasada, ¿ok? Ok, amiguitos, entonces así venimos y los estiramos así, miren, de esta manera. Les vamos a dar su espacio, así. Vamos a ver que no se nos vayan a pegar mucho. Si no, voy a ponerlo en otra charolita, dos, ¿ok? Dos, voy a acomodarlos en una charolita porque se van a esponjar bonito. Entonces acá así, de esta forma. Entonces aquí lo que vamos a ponerle es bastante manteca con aceite para que dé esa textura. Así, miren, manteca con aceite, ¿ok? Para que les queden estos pambazos así, bien bonitos. Vamos a acomodarlos los otros en otra charolita, ¿ok?
Ok, amiguitos. Entonces, aquí los vamos a dejar. Los vamos a tapar con una bolsita a que dobleguen su tamaño, ¿ok? Y luego regresamos ya para cocinarlos, ¿ok? Ok, amiguitos. Miren, tapadito así. Queda súper esponjados. Y vamos a hornearlos. A ustedes ponen en su horno, ponen 400 grados Fahrenheit, o ya sea en su horno de estufa. Es eléctrica, ¿ok? Ponen 400 grados Fahrenheit y le van a dar, y les va a dar en centígrados, les va a dar 204 centígrados, ¿ok? Y esto lo vamos a cocinar por unos 25 a 30 minutos. El horno tiene que estar súper, súper caliente para que les dé el color. Les dé bien bonito el color, ¿ok? Si lo cocen con un horno muy frío, lo que hace que no desarrollan y no dan color y se ponen duros, ¿ok? En cambio, si los cocen a alta temperatura, le van a dar el color y el migajón va a salir aguadito, ¿ok? Entonces, vamos entonces al horno y luego les muestro cómo queda. Ok, amiguitos, miren qué delicia, miren. Miren, suavecitos, miren. Bien cocinaditos. Una delicia de tortero, miren. O de pambazo, miren. Miren, y el color que les digo. Ese es el colorcito. Tiene que salir ese color, pero tiene que estar el horno bien caliente. Ok. Ok, amiguitos, así nos quedaron nuestros riquísimos pambazos, súper esponjaditos, miren, miren, qué bonitos, miren, bien cocinaditos y de buen color y suavecitos, miren. Ahora sí que solo para y rellenarlos con lo que gustes. Muchas gracias, amiguitos, gracias por ver mis videos. Que la paz de Jesús esté con ustedes y hasta la próxima. Bendiciones.